Hoy es 28 de junio. De nuevo, Señor, delante de ti, para pedirte tan solo que ilumines mi oración, porque deseo salir de ella fortalecido, dispuesto a dar los frutos buenos que debo producir. Ayúdame a perseverar y ser fiel en mi vocación, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu luz. Ayúdame a descubrir lo que me impide crecer en el amor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 15 al 20. Aquí estamos una vez más, meditando el Evangelio del día. Y es una virtud de la que hoy el Señor como que nos quiere enseñar y nos quiere colocar delante. Y es la virtud de la caridad. El saber amar. El esforzarnos en amar. Amar tanto a los amigos como a los enemigos. Y yo creo que debemos acoger esta invitación porque tenemos que vigilar. Y la Sagrada Escritura hoy nos está llamando a eso. Creo que tenemos que tener actitudes de las que el Señor tiene. De eso estoy más que seguro. Tenemos que dar frutos buenos, frutos de amor. Y mire que la caridad es el bien fundamental que nadie puede dejar de hacer. Tenemos que ser buenos. Tenemos que dar frutos de bondad. Así que tenemos que ser practicantes de la caridad. Y solamente así podremos participar de la alegría del Señor. Esto hay que pedírselo mucho en oración a la Santísima Virgen María, que nos ayude en la alegría, en la vigilancia. En ese camino es el encuentro con Dios. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe siempre. Que tengas un feliz día.